Esa clasificación sufrida del conjunto argentino, pero a fin de cuentas que ilusiona. El plantel de Scaloni logró superar a su rival en una instancia complicada con un especialista, con Dibu Martínez, que nuevamente brilló en el sector del área, atajó penales y definitivamente ratificó que hoy por hoy puede ser uno de los mejores arqueros del mundo y por qué no de la historia, según información que se está manejando en este territorio. Ahora el equipo argentino tendrá que estar concentrado, teniendo en cuenta que deberá esperar al ganador entre Venezuela y Canadá, el partido que se va a disputar el próximo día martes 9 de julio, celebración patria nacional. Posiblemente un resultado que le vendría bien para que aquí en ese sector de el Conde celebren todos sus aficionados, pero bueno, muchas dudas, cuestiones por corregir y seguramente Scaloni tendrá para ver cómo solucionar. Un poco Sí. preocupado por el asunto de Lionel Messi, compañeros. Claro, Gustavo. Juan Andrés, te saludo con todo el gusto del mundo. Te confieso, ayer que terminan los 90 y pico de minutos, le escribo a Neftalí y le digo, anda buscando esa captura porque nos vamos a penales. ¿Qué pasó, Juan Andrés? ¿Qué pasó con Ecuador? Que llevaron contra las cuerdas argentinas, pero al final no alcanzó. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Felipe, Mauricio y por supuesto Gustavo? Un saludo para los tres. La verdad, un poco con sabor agridulce porque dolorosa eliminación de Ecuador, porque creo que Ecuador hizo, creo que el mejor partido en la era de Félix Sánchez Vaz por largo y también en esta Copa América. Ecuador jugó un gran partido por cuestiones del fútbol y de la vida. No quiso que Ecuador clasifique y dé ese salto en la historia que tanto se espera acá en Ecuador. Otra vez un poco de protagonista Enner Valencia, que lamentablemente no pudo hacer el penal. Pero ojo, hay que pararse para patear el penal al Dibu Martínez. Es complicado, así que sí, que me queda la sensación que si Ecuador hubiera jugado como jugó ayer en el resto de la Copa América, quizás no hubiera jugado ayer con Argentina y estaría jugando hoy contra Canadá. Pero también por cuestiones del fútbol, lo que fue la roja de Enner Valencia y cosas que pasaron, Ecuador le tocó jugar ayer, pero demostró, y es algo que veníamos pidiendo todos estos días, que Ecuador tiene con qué jugar, que Ecuador tiene con qué competir, y ayer demostró que está para grandes cosas. Lamentablemente llegó este gran partido en el último partido de Félix Sánchez Vaz al mando de la selección ecuatoriana. Sí, y ya hablaremos sobre esa salida, pero resumiendo esto de Ecuador, la selección ecuatoriana que se vio anoche, ¿ese es el nivel que se le pedía al técnico? ¿Ese es el nivel que quería ver la prensa, el aficionado? Ese es el salto de calidad que se venía pidiendo desde hace un año y medio, desde que salió Gustavo Alfaro y entró Félix Sánchez Vaz. Ese es el Ecuador que todos queríamos ver, un Ecuador que compite, un Ecuador que esté a la altura, un Ecuador que someta a Argentina, porque por momentos para mí Ecuador sometió a Argentina. Entonces, creo que esa sensación de que Ecuador tiene con qué, de ese famoso sí se puede, ayer se demostró que sí se puede, que no es solo una palabra, sino que Ecuador puede. Entonces, creo que empieza de cero. Hay para mí algunos ciclos cumplidos que lo podemos conversar si quieren. Y bueno, vamos a ver cuál es el camino que toma ahora la selección ecuatoriana, pero creo que es bastante optimista después de lo que se vio ayer. Gustavo, yo siempre te lo he dicho, vos tenés un 100% de efectividad en los 11 titulares. Ayer lo brindaste. Y yo ahora te tengo que preguntar, post partido, ¿qué pasa con Nicolás González que le gana el pulso a Ángel Di María, a Alejandro Garnacho y al menos en la cancha, hasta donde nosotros vemos, no lo vemos como un jugador diferencial? ¿Qué es lo que pretende Scaloni con este jugador siendo titular? Incluso dijo que él iba a tirar el quinto penalti, pero al final Otamendi agarró la pelota. Bueno, Felipe, la situación es que este futbolista tiene buena gambeta y le gusta muchísimo a Lionel Scaloni, y por ese motivo es que lo alinea teniendo presente el también preservar algunos guerreros para los retos inmediatos. Ahora hay que apreciar los siguientes enfrentamientos con respecto a este asunto. Creo que después de las críticas, porque Nico González ha tenido muchas críticas, hay gente que definitivamente no le gusta el juego de este media punta del conjunto albiceleste, pero en esta Copa América se han comportado de una manera efectiva y le está dando un aire en donde el conjunto de la escaloneta necesita evidentemente marcar las diferencias con un juego rápido, con un juego también muy abierto por las bandas, en donde es especialista este futbolista para darles las pelotas, si se puede decir de esa manera, también a los de arriba, a Lautaro y en el caso de ayer de Messi, que se lo vio bastante.
bastante complicado. Creo que por esos argumentos es que el cuerpo técnico de Samuel y compañía le dan el espaldarazo y lo ponen por encima también de Ibarriga, que vale la pena recordar que ya está en sus últimos minutos antes de decir adiós de la selección, compañeros. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.